empieza a ser conocida como la epidemia silenciosa del siglo XXI, precisamente por su sigilosa manera de actuar. Afecta gravemente a la calidad de vida de muchas personas. Entre otras cosas, implica dolor, implica limitación en la movilidad y, sobre todo, dependencia. Las úlceras. Las úlceras, que también las conocemos como llagas, son estas lesiones abiertas de la piel con pérdida de sustancia y son las heridas crónicas más comunes en la población mayor de 65 años. Se producen por distintas causas, por ejemplo, el pie diabético, la falta de irrigación en zonas determinadas del cuerpo. Y el mayor factor de riesgo se da en pacientes inmovilizados. Investigadores de la UPC y del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, que son especialistas en regeneración de tejidos, han desarrollado un nuevo apósito, justamente para acelerar la curación de la piel en úlceras complicadas. Aunque existen numerosos apósitos dérmicos en el mercado, estos no resuelven el problema de la cicatrización en la mayoría de los casos. La innovadora tecnología desarrollada por un grupo de científicos busca una mejor irrigación sanguínea de la herida, consiguiendo así una cicatrización más rápida del tejido afectado. Somos un grupo de profesores investigadores del grupo de biomateriales para terapias regenerativas. Las primeras pruebas de concepto que hemos realizado demuestran la eficiencia de estos nuevos apósitos y apuntan a la posible aplicabilidad inmediata de esta innovadora terapia regenerativa. Además de las posibles repercusiones médicas, también son importantes las económicas. Con estos apósitos habrá una reducción significativa en los costes de producción, pero también en el tratamiento de las úlceras. Será un tratamiento más corto, ya que al poder restablecer la vascularización del tejido podemos disminuir el tiempo de regeneración. También contemplamos una reducción en el número de visitas a los centros de salud para tratarlas. Esperamos que su aplicabilidad y transferencia a la clínica pueda ser bastante inmediata. Sin embargo, para poder transferir esta tecnología y que pueda llegar rápidamente a los pacientes, necesitamos llevar a cabo ensayos preclínicos que garanticen la efectividad y seguridad del apósito. El objetivo de esta propuesta es conseguir financiación para poder realizar los estudios preclínicos. Y de esta manera, pues esto permitirá que en un futuro todas aquellas personas que padecen este problema puedan acceder a esa nueva tecnología. Yo ya participo. ¿Y tú?